We're Monsanto, and we're working with farmers and partners worldwide to realize a vision for sustainable agriculture. It's a vision that strives to meet the needs of a rapidly growing population, to protect and preserve this planet we all call home, and to help improve lives everywhere. Agriculture has always had a role in shaping the future of humanity, and we know it will take more than one company to shape the future of agriculture. So whatever the world looks like where you stand, the truth is, we're all in this together, and we believe, working together, we can create a brighter, sustainable world for all of us. That's the world we visualize at Monsanto, and we're working every day to make it reality. Primero, ante todo, ¿qué es Monsanto? Nació en el año 1901, es una empresa de origen norteamericano. Es una empresa que empieza con la industria química para la guerra y se va transformando de pronto en una empresa productora de semillas mejoradas, de insumos agropecuarios como fertilizantes o herbicidas, pesticidas y demás. Ahora es una empresa multinacional que se dedica principalmente a lo que es biotecnología, farmacéutica y adulteración genética de semillas. En el último tiempo se ha expandido por todos los países subdesarrollados, que subdesarrollo para nosotros no existe, pero dentro de la jerga economicista del agronegocio mundial, él está ubicada dentro de todos los países. En India causó estragos, en todo Asia, en Latinoamérica también. Podemos hablar de Monsanto, es hablar, por ejemplo, de la gente naranja. La gente naranja es un producto que creó Monsanto, que a pedido del gobierno de Estados Unidos y del ejército de Estados Unidos para desfollar todo lo que es la selva de vietnamita en la guerra de Vietnam, para que los aviones norteamericanos puedan bombardear a las poblaciones locales. Hablar de Monsanto también es hablar de el VGH, que es una hormona que se la utilizan las vacas para que segreguen más leche, pero a su vez generan en las vacas lo que se llama mastitis, que es una infección en las ubres de las vacas que genera un círculo vicioso, porque esta infección obliga a las empresas a usar antibióticos. Ese antibiótico, hay estudios que sostienen que lo está consumiendo la gente misma al consumir la carne vacuna o al consumir los productos lácteos. Hablar de Monsanto también es hablar del aspartamo. El aspartamo es un muy común reemplazante del azúcar, un edulcorante, cuya marca más común es la NutraSweet. Creyendo a la gente que muchas veces dejar de consumir azúcar por una cuestión dietética, está consumiendo algo que está comprobado que tiene un impacto cancerígeno también. Aunque, bueno, por supuesto las discusiones son permanentes. Y por último, hablar de Monsanto, otra de sus grandes creaciones, es hablar de glifosato. Y este es el punto neurálgico de qué pasa hoy con Monsanto, el glifosato. Que en su momento ha sido utilizado como un desinfectante de hogares, después se ha usado también para formular compuestos para armas químicas, y en la actualidad se utiliza como el herbicida más utilizado a nivel mundial y con el que más superficie se está pulverizando actualmente. Este glifosato se usa como parte del paquete tecnológico para la siembra y cultivo de la soja. Estamos diciendo que ya el 60% de la producción agrícola de Argentina ya es soja. Y ese 60%, el 90%, está sometida al glifosato, está sometida al Roundup. El glifosato es el agente activo de los herbicidas que va creando Monsanto. Monsanto crea herbicidas para todo tipo de productos, para la soja, para el algodón, para el trigo. ¿Qué pasa? El Roundup es un herbicida tan potente que destruye todo tipo de forma de vida vegetal, salvo algunas excepciones, dejando solo en pie la soja. Mucha más potencia. Mucha, pero mucha más potencia.
que es la soja RR, Roundup Ready. Esta soja necesita para ser cultivada este producto. Y ahí viene la ventaja económica que tiene, es que con el glifosato todos los otros vegetales quedan eliminados del proceso productivo. Es tan potente que lo que se estudia es que este glifosato penetra en la tierra, afectando las napas freáticas y afectando, por ende, los cursos de agua y los acuíferos del cual todos nos alimentamos. Bueno, el herbicida está muy criticado a nivel internacional y a nivel nacional también, y ha dado muestras claras en el caso de Córdoba, en Barrio Ituzaingó, en otros casos en el litoral argentino, Misiones, Corrientes, de producir efectos adversos para la salud de las poblaciones cercanas, no solo para la población humana, sino también para los animales y vegetales cercanos. En Córdoba hace poquito tiempo se condenó a 3 personas que trabajaban en un campo en una zona que se llama Barrio Ituzaingó, luego de una serie de denuncias que desde el año 2003 un grupo de mujeres vienen encabezando por haber estado sometidas durante muchos años a este plaguicida, al glifosato. Hasta el día de hoy van muriendo 80 personas de cáncer en una población de 5.000 personas. Hay 143 personas hoy enfermas de cáncer en Barrio Ituzaingó. Gran parte de ellos son menores de 25 años. Entonces, las pruebas son muy claras del efecto que está teniendo el glifosato de Monsanto en una población cuando son sometidas a este herbicida. Esta situación deriva una serie de consecuencias, tanto políticas como económicas. Hace poco tiempo, y está ahora en discusión, una nueva ley, una ley que se llama Ley de Semillas. Esta ley de semillas surge a partir de un acuerdo del gobierno nacional, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la alta cúpula de Monsanto a nivel internacional. Hace unos instantes estuve con Monsanto y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos, también en repatriación de científicos hacia la Argentina y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes. Desde el año 96 hasta la actualidad, el Roundup 1 que se está usando no tiene patente en la Argentina por unas cuestiones burocráticas. Ahora, con el acuerdo con el gobierno nacional, el gobierno nacional se compromete de que se le va a pagar patente a Monsanto para que se use este producto. A cambio, ¿qué ofrece? Ofrece la instalación de 2 estaciones experimentales, una en Tucumán y la otra en Córdoba, en la localidad de Malvinas, Argentina. Nosotros somos un pueblo que intenta organizarse, porque esta es la primera experiencia organizacional a nivel barrial. La lucha para nosotros es una cuestión política y judicialmente. Y desde ahí nos movemos. La lucha se va dando en todos los planos. En la actualidad la lucha es por la tierra primero para los campesinos, porque si no hay tierra para los campesinos no hay dónde apoyarse para luchar, porque la lucha es por la producción de alimentos. La lucha se da también en el plano de los investigadores a nivel mundial, donde hay una rama independiente de investigadores que trabajan en esclarecer de qué se tratan los herbicidas y los transgénicos. Porque mucho del material que se conoce, de la información científica que tenemos disponible, es la producida por las mismas empresas. La cuestión es así, si es una cuestión que en este caso llega primero desde la nación, claramente, pasa por la provincia totalmente avalado, sin ningún tipo de dificultad, y llega a Malvinas, en este caso, a nuestra localidad, donde dependemos de un municipio particular. Entonces los reclamos que nosotros estamos haciendo están orientados directamente a que el municipio responda a los intereses del pueblo. Los medios públicos no van a contar esto porque directamente, como lo decimos, hay un acuerdo Monsanto con el gobierno y ellos no lo van a decir. Desde el otro lado tenemos sectores que están respondiendo directamente ya a la pauta oficial de lo que es Monsanto, que si bien no están ligados al gobierno, están respondiendo a los intereses económicos agropecuarios de estas empresas. Por ende, este tema está invisibilizado a menos que sean sectores alternativos o medios alternativos. Y hemos hecho nuestro propio informe también médico
sobre la salud en general. En este momento nosotros tenemos muchos casos de cáncer, leucemia, abortos espontáneos, nacimientos con malformación, problemas de la piel, por cuestiones de la fumigación de los campos. Nosotros estamos rodeados de campos. No se respetaron los acuerdos de distancia, ¿sí?, al sector de impacto de herbicidas, es decir, 1.500 metros de diferencia si lo haces con avión, 500 metros si lo haces en forma terrestre a la aplicación de herbicidas en campos, pero más allá de esto, si lo haces lejos o cerca, el impacto ambiental va a estar, ya sea por sectores acuíferos o por sectores aéreos, por acción eólica de los vientos. Así que, o sea, de la misma forma que eliminan las malezas de los cultivos, eliminan las huertas de los vecinos campesinos, las gallinas, las cabritas y todo lo que esté en contacto con el producto. Y a nivel humano es muy cuestionado también por el tema que afecta a nivel embrionario en la embriogénesis del humano. Esto está comprobado ya en esta línea trabajó mucho Andrés Carrasco, que es un doctor argentino que ha sido presidente del CONICET, y él ha investigado mucho y ha llegado a estas conclusiones, ¿no es cierto?, de cómo altera la embriogénesis en seres humanos y en otros seres. La caña de azúcar transgénica es un desarrollo que se dice nacional o que se le llama estatal, pero en realidad es el mismo gen que se le aplicó a la soja resistente al glifosato, el que se le aplica ahora a una variedad de caña de azúcar. Por lo tanto, no se puede hablar de desarrollo que sea estatal de transgénesis si se está utilizando el mismo mecanismo científico que utilizan las transnacionales para vender mayor cantidad de herbicida y glifosato. Esta caña de azúcar que desarrolla la estación experimental en este momento, que la viene desarrollando hace 6-8 años aproximadamente, y que según los ministros a nivel nacional de agricultura y de producción, se estaría liberando comercialmente de aquí a 2 meses más o menos. Traería problemas grandes si se difunde en la provincia, porque las poblaciones tucumanas están muy ligadas al cañaveral. Así vos tenés por caso que lo que es el ingenio San Juan, lo que es Las Teñas, o lo que es el ex ingenio Las Teñas, el ex ingenio San José, que ahora es la Sociedad Rural de Tucumán, o lo que es el ingenio San Pablo, que es ahora la Universidad de San Pablo T, están todas muy ligadas al cañaveral. O sea, el ingenio se pone primero, después se pone la población y la población con el cañaveral anexo, así. Entonces, si nosotros tendríamos que rociar todo eso con glifosato, estaríamos afectando directamente a la salud de todas las poblaciones cercanas. Para cerrar, ¿cuáles son las consecuencias que genera Monsanto en sí, desde todo tipo? Atenta contra la soberanía alimentaria, porque no hay diversidad de producción. Hay un monocultivo de la soja. 60% de la producción argentina tiene que ver con soja, la producción agrícola. Produce un avance de la frontera agrícola y, por ende, la expulsión de sectores campesinos e indígenas. 160.000 personas hasta ahora en el país por el avance sojero ya han sido desplazados de sus territorios. Y por último, y un sector muy importante, hablar de Monsanto es hablar de una consolidación de un modelo que está teniendo este gobierno nacional, que es extractivista, monocultivo, de expulsión, donde solamente se produce para exportar sin importar las consecuencias sociales que esto parece, ni mucho menos las consecuencias ambientales. That's the world we visualize at Monsanto, and we're working every day to make it reality.